Buenos días, amigos. El objetivo de los vídeos del abuelo ya lo habíamos conseguido. Lo conseguimos ayer o antes de ayer. Y la verdad era que mi objetivo era dejarlo. Era llegar hasta ahí, que era conseguir tener 3.002 nietos. Hoy los hemos superado, tenemos 3.003. Y conseguir 1.000.000 de impresiones. Y hemos conseguido 2.100.000. Entonces yo pensaba, de hecho pienso, que el objetivo estaba cumplido, que era un proceso de un año, de menos de un año. Pero esta mañana he contestado un mensaje de un youtuber que decía que todos los que me ven no tienen las posibilidades de ir a un taller de arte. Entonces le he puesto que me lo pensaría muy seriamente. Y creo que hay unas facetas que se nos olvidan a estos pintores, a mí, por ejemplo, y que creo que se le olvida a mucho pintor que está haciendo canales de YouTube, que es que no todo el mundo tiene posibilidades económicas para estar comprando lienzos, para estar teniendo pigmentos, porque quizás en algún punto del lenguaje hispano, de que hablan español e incluso inglés, nos podemos encontrar que no tenemos acceso a todos esos recursos. No está la posibilidad de coger, teclear, pedir a Amazon o a China, a los de Alibaba o a los de AliExpress o a las empresas que sean, que nos manden cosas. Y aunque lo tengamos, sí tenemos acceso fácil al móvil, pero no tenemos acceso económico para poder ir a hacer esas compras, a comprarnos esos óleos y esos tableros tan fácil que yo digo, bueno, lo puedes encontrar ahí en el almacén. Y eso ha sido recordando un poco a mi gran amigo Bernardino Seguí, que estuvo en la frontera entre Paraguay y Brasil, o estuvo en Haití, o estuvo en el sur de la Patagonia. Entonces, recuperando un poco eso, a mi amigo Enrique Macmillan, que estuvo en el desierto de Atacama, en Chile. O a esos amigos que he tenido en México, que realmente creo que tienen dificultades pues para tener un bote de óleo o dificultades para poder hacer una obra de arte. Entonces yo hoy os quiero empezar a trasladar cómo se puede pintar fácil, se pueden hacer obras de calidad con recursos básicos, sin gastar dinero, porque creo que si ya he destinado una parte importante de mi tiempo, un año, a hablar con los académicos, a hablar de arte, creo que me he olvidado de esa parte tan fundamental, que es cómo iniciarse en ese arte sin tener medios, sin tener recursos. Y hoy, prueba práctica, a ver qué tal esos comentarios, y si manifiestamente me destierran de internet, pues mire, no hay ningún problema. Entonces, miren, he encontrado, para pintar fácil, he encontrado un tablero que he recogido de la basura, ¿no? Que si estuviese en la selva, cogería un trenzado de hojas de palmera y lo haría sobre un trenzado de hojas de palmera, porque de hecho me he traído las ramas de unos dátiles, ¿eh? Por cierto, a mis amigos musulmanes, que también los tengo, os deseo un feliz Ramadán. Entonces, bueno, he encontrado pues un tablero, también me he traído una tabla de esas de contrachapado de DM que tiran, que suelen ser las traseras de algunos muebles. Donde no haya muebles, sencillamente es coger cartón. ¿Cartón? ¿Vale? Entonces, os quiero decir que, ¿qué podéis encontrar fácil? Yo la primera prueba la voy a hacer sobre un tablero, ¿vale? Entonces este de aquí, sencillamente, lo rompo. Vamos a dejar aquí. Y pienso que una cosa que todos tenemos, aunque estemos en la selva, sencillamente, es carbón. Carbón de una hoguera. Simple carbón, ¿vale? Entonces, empezar a imaginar qué trabajo podríamos hacer, y lo primero que voy a hacer es delimitar el espacio
para que ese tablero se pueda cortar con un poquito de garantías, para que me quede marcado poco más o menos, qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces elimino las partes que no son, que no, ¿ves? Lo podéis hacer con carbón. Yo voy a ser más rápido porque si no, no acabaría nunca. Lo voy a hacer con un lápiz, que seguro que lápiz también tenéis todos. Yo lo hago con grafito, pero bueno, un lápiz, ¿vale? Aquí está roto, por lo tanto tengo que ir a aprovechar un poco esto. Esto sencillamente después lo podríamos cortar con un cúter, con un cuchillo o un amigo que tenga una sierra y que nos lo cortase. Fíjense que es sencillo, ¿vale? Entonces, otra cosa a la que todos podemos tener fácil acceso, o creo que podemos tener fácil acceso, es a una pintura plástica de las que venden en un supermercado. Un poco de pintura que haya sobrado de algún amigo que haya pintado su casa. Caso de que no la tengáis o no tengáis posibilidades, hay un producto que creo que es barato y que es de uso común en muchísimos sitios, que es cal. Cal. Cal hidratada apagada. La venden en bolsas. La venden en pasta. Yo os recomiendo que si la vais a utilizar, de hecho la vamos a utilizar para que veáis lo fácil que es, vamos a utilizar cal también para pintar, ¿vale? Papeles de esos de cocina usados, en lugar de tirarlos, el rollo este, en lugar de tirarlos, los guardáis si lo empleáis en las cocinas, si no, sencillamente nada, ¿vale? Y entonces digo, bueno, vamos a hacer de una forma muy sencilla cómo se puede pintar sobre un tablero. Esta es la entrada, voy a romperlo. Para ya tenerlo más enmarcado, ¿vale? ¿De aquí qué podríamos hacer? Pues mira, de aquí podríamos hacer un paisaje, podríamos hacer una marina, podemos hacer una figura, podemos hacer un retrato, podemos hacer también un paisaje con un árbol. Es una medida que poco más o menos os puede ir bien. Yo primero voy a preparar un poco cómo se prepara el tablero. ¿Cómo podemos conseguir sencillamente esas tonalidades? ¿Vale? Esas tonalidades. ¿Veis? Qué bien va a venir estos trapos de cocina usados. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que no tenemos paletas. Pues sencillamente un poco de cartón. Pintura plástica. Sobre el tablero. Después de esto, el que me diga que no puede pintar porque no tiene medios, ya me lo pensaré a ver cómo puedo pintar con otras cosas. Pero de hecho, teniendo un poco de carbón de la chimenea. Bueno, ahora en América, a partir del Ecuador para abajo, empezará el invierno dentro de poco. Espero que paséis mucho frío y tengáis agua, la justa para que las plantas sigan su proceso normal. ¿Vale? Mirad. Sencillamente, pintura plástica con un poquito de cartón. Por España. Para utilizarlos como espátulas. Entonces, aquí, de forma rápida, con un poquito de pintura, ya veis cómo estáis consiguiendo. Está ahí.
unas tonalidades y mi perro me está llamando porque ha venido la cartera a traernos una carta de Hacienda y los de Hacienda no perdonan una. No perdonan una, son mis amigos íntimos. Tienen más de mí que mi mujer. ¿Sí? Y se acuerdan más de mí también que mi mujer y mis hijos y mis nietos, que no me llaman. Pero bueno, fijarse. Ahora la decisión estaría, pues bueno, si poner más o menos empaste. Y la denostada pintura plástica de pintar las paredes de las casas, si la guardamos, que ahora os enseñaré cómo tenéis que guardarla para que os siga funcionando. Esta no es mía, esta es de un trozo que pintó una amiga nuestra, sobró y le dije, oye, ¿qué vas a hacer? No, no, llévatela. Si no, pues sencillamente compartís gastos. Oye, ¿qué tienes la mitad? Pues te pago la mitad. Esta pintura en España ha costado 6,50 €. Si montáis un taller en la selva amazónica y sois 20 o sois 50 niños o es un colegio completo podría hacer unas camisetas o unos diseños sobre cartón con menos de este bote de pintura porque se le puede añadir agua. Yo aquí no lo he hecho, ¿vale? A partir de aquí podríamos tomar la decisión de crear. Os salís un poquito de los márgenes, ¿vale? Para que después, si vuestro amigo, vuestro padre, vuestro socio, vuestros compañeros, alguien tiene una serreta, se puede hacer con cuchillo, se puede hacer con cúter o se puede hacer como queráis. Tablero. Vamos a hacer otro poquito sobre cartón para que veáis que también vamos a poderlo utilizar. Entonces sencillamente con el cartón se coge un poquito de pintura plástica de exteriores o de interior. Para hacer vuestras obras de arte. ¿Vale? Vamos a coger un poco más. ¿Por qué esto? Bueno, antes hemos tenido que cortar el vídeo justo cuando empezábamos, porque han venido a traernos uno de esos recordatorios de la agencia tributaria para recordarnos que cada vez que compras algo, lo que tú dices que has comprado, Hacienda siempre dice que vale más y te meten una complementaria. Espero que el próximo gobierno que haya en España, pues, dicte unas normas adecuadas porque en España todos no somos estafadores, de verdad. Y compramos lo que podemos con nuestros ahorros porque tenemos miedo y pagamos lo que el vendedor nos pide, que es precio de mercado. Pero Hacienda, el precio de mercado es el que a él le da la gana. Porque le da igual que haya crisis, que no haya crisis, que el vendedor tenga necesidades y venda más barato, a él le da igual. Ellos te ponen el precio que les sale de las mismísimas. No sé si en los demás países, este tema ya lo hemos hablado, creo que en los demás países no es igual. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que tragar con todo lo que quieren. Ya veis, el cartón va a coger un poco de abombamiento por la humedad, pero no hay ningún problema. Se deja. Y como en este vamos a esperar que la pintura seque, ¿vale? Sencillamente lo que se haría sería, se le daría otra capa por detrás, se le dejaría con presión y sin ningún problema. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, el tablero,
como lo encontré en la calle y ya sabía que tenía un poquito de pintura, pues mira, no se está combando. Entonces, uno de los graves problemas que tiene mucha gente al pintar es el tema de las texturas. El tema de las texturas. Aquí podéis tener pintura acrílica, podéis tener óleo, podéis tener muchísimas cosas. Sencillamente, el arte parte de unas premisas en cuanto a su construcción. Antiguamente, tampoco no vais a poder acceder a él, pero está el tratado de Cennini, que era un pintor del siglo XIV, allá por el año 1300, que indicaba las bases sobre las que se realizaba la pintura. Pero no os preocupéis, porque hoy en día hay tantísimas pinturas de distintas calidades, de distintos procesos, que lo de Cennini queda en los albores de la historia. Aquí tenemos esto. Bueno, aquí teníamos los márgenes. El dichoso tablero que nos hemos encontrado en la calle. Entonces, vamos a ver, pintura realista, pintura paisajista, pintura abstracta, lo que queráis. Siguiente tema, carbón, ¿vale? Otra cosa que tengo es, si os acordáis, me sobró un poco de pintura que habíamos hecho con pigmento, ¿vale? Así de color marrón, muy aguada, que la podría utilizar, ¿vale? Aunque no se lo crean. Y tengo aquella tinta que me sobró, bastante, bastante aguada. Aquí se podría emplear tinta china, se podría emplear té, ¿eh? De lo que sobra del té. Se podría emplear café, se podrían emplear los granos de café una vez secos. Se podrían hacer infinidad de cosas con pocos materiales. Sí tenéis que tener en cuenta que si a esta pintura plástica le añado gesso, sería fantástico. Si le añado cola vinílica sería ideal, pero lo que es la imprimación con pintura plástica sobre madera tiene bastante buen agarre. Entonces, vamos a imaginarnos, yo qué sé, a ver, ¿qué pinto? ¿Qué hago? ¿Un retrato? ¿Una figura? Es que no sé, vamos, podemos hacer una cosa. Fijarse. Algo que todos tenéis es internet. Podéis coger una imagen, podéis coger algo. Y yo voy a ver si tengo por aquí algún libro, de algo No sé qué. que lo llene, pero lo voy a llenar. Lo voy a llenar. Bueno, lo voy a llenar. Entonces no lo voy a coger, lo voy a llenar. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una figura, que es algo bastante, bastante común. Entonces, pues me imagino, vamos a imaginarnos una. Sí, ya lo sé. Vamos a imaginarnos cualquier cosa. Cualquier cosa. Imaginarnos, por ejemplo, dos jarrones, ¿vale? Son rojos, dos jarrones. Entonces, sencillamente, vamos a ponerlos con un poco de perspectiva, ¿vale? Donde veamos las sombras, donde veamos las cosas, y al azar, sencillamente, lo que se traza es, vamos a hacer un jarrón,
y vamos a hacer otro jarrón. ¿Vale? Un jarrón y otro jarrón. Aquí le vamos a hacer la boquita. Aquí le vamos a hacer la otra boquita. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacerle una boquita. Y vamos a hacerle otra vez esto. Y aquí vamos a hacerle esto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un poco de sombra. Y aquí tenemos un poco de sombra. Cogemos, por ejemplo, por spam. Fijarse de qué forma más sencilla, ¿vale? Se puede trabajar y empezar normalmente, cuando se hace este tipo de trabajo, lo ideal es hacer algo que fuese, por ejemplo, abstracto, ¿vale? Porque esas texturas son más de obras abstractas y podéis jugar más con los colores que tengáis, ¿vale? Ya veis, fácil, sencillo. Como es una cosa que no me gusta, ¿vale? Y a vosotros tampoco os gustaría. La pintura me deja estar bastante tiempo pudiendo trabajar con ella. Con lo cual, lo que he hecho que no me gusta, ya incluso me va sirviendo para que no sea absolutamente blanca la superficie que tengo. Con lo cual, ¿por qué digo y he hecho esto? Porque mirad, el ojo es un mal bicho, el ojo siempre nos está engañando. Entonces, como es pintura blanca, y es pintura blanca porque es la más barata, la pintura de color, hacer color es más cara, cuando nosotros estamos haciendo algo sobre una superficie blanca, está reflejando absolutamente toda la luz. Y cualquier color que le ponga que no sea blanco, lo que va a hacer es que haya muchísimo contraste. Entonces, ya veis, con un poquito de carboncillo de una chimenea, lo que he hecho es convertir ese color blanco en un tono donde ya haya matices. ¿Resulta que tenéis más dinero, tenéis más posibilidades? Bueno, pues sencillamente se coge un lienzo y en lugar de estarlo haciendo con esta pintura, pues lo hacéis con pintura acrílica o pintura al óleo y le dais esa primera capa. Y aquí voy a darle un poquito más de textura. Es sencillamente cogiendo un poquito más de pintura. Esta primera parte seguramente ya estará más seca. Ya habéis visto, el tablero supongo que os absorberá
Entonces, sencillamente escoger un poco más de pasta. Pasta. Pintura de pintar las paredes. Esta que yo he cogido es pintura de exterior. Pero si lo hacéis con pintura de interior, tampoco pasa nada. Lo importante, eso sí, que sea, si es posible y tenéis posibilidades, que sea una pintura plástica, ¿vale? Es lo importante para conservar la pintura en bote que os han regalado, que habéis comprado o que tenéis en casa que os sobra o que os ha sobrado. Mirad, lo importante es que el bote siempre esté boca abajo para que la pintura haga de sellante por si hay algún poro o hay algún sitio por donde salga la pintura por la tapa. Que no os haga que por ahí se vaya secando la pintura que tenéis. Si lo hacéis así, os durará bastante más tiempo, seguro además. Y la pintura, si tiene agua, no se pudrirá, que es otro de los defectos que tiene este tipo de pinturas. Bueno, ya tenemos ahí nuestras cosas. Que no queréis utilizar cartón y tenéis espátulas. Pues hombre, siempre va mejor utilizar las espátulas, pero no es necesario. La espátula sencillamente es una herramienta más duradera, pero que con cartón también lo podéis hacer, ¿veis? Ahora, si ya tenéis decidida vuestra figura, por ejemplo, voy a hacerla aquí, cuidado, voy a hacerla aquí. Por ejemplo, si yo quisiese hacer, voy a hacerla aquí mismo, ¿vale? Si yo quisiese hacer un jarrón con unas flores y tengo un carbón, carbones, sencillamente es imaginarme el jarrón, vamos a hacerle unas flores. Aquí vamos a poner donde esté el agua. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una margarita, donde la margarita la voy a traer aquí, ¿vale? Cuando entra dentro del vaso siempre hay un poco de distorsión. Y cuando entra en el agua hay más distorsión. Esa sensación de agua y de reflejo sencillamente se consigue si tenemos una línea, ¿vale? Sería trasladar esa sensación en la parte inferior. Y después, evidentemente, lo bonito es la margarita, que ahí sí podéis poner un poquito de color. A ver si tengo un poquito de color. De algo que me haya sobrado para que lo veáis. ¿Vale? Sería un poco de amarillo. ¿Vale? Aquí vamos a coger un poco así. ¿Vale? Y después sencillamente de aquí mismo cogéis un poquito de blanco. Y si queréis, pues le ponéis unas hojitas que se han caído.
Esto lo podríamos hacer aquí, sin ningún problema. Pero creo que el demostraros que con nada, se puede pintar, se puede hacer cosas con nada. Creo que es el encanto de la pintura. Creo que es ese encanto. De crear. ¿Se ve bien? ¿Os gusta la margarita? Bueno, pues para eso ahora tenemos esos papeles de cocina que nos han sobrado, que no valen para nada. ¿Vale? Quitamos esto. Esto es DM, esto será un fracaso si hacemos algo así directamente, sin haberme pedido permiso. Entonces ahora, si ya tenéis algo de noción de construir cosas, de hacer cosas, podemos ir a ese café, podemos ir a esa tinta china, porque la pintura plástica de pintar por la calle. Esta nos va a ayudar. Ya veis que he cogido ahí un poco de amarillo de ese, que podía ser cualquier cosa. ¿Vale? ¿Que no tenéis guantes de vinilo? Hacedlo con papel de periódico. Yo lo he estado pintando con papel de periódico, no me habéis dicho nada. ¿Vale? Podéis pintar con los dedos. Vamos a coger un carboncillo. Ya veis que con la pintura, con el fondo que es marrón y mezclando un poco de carbón, ya le he dado unas tonalidades al tablero que nos hemos encontrado por la calle. Y aquí podemos coger y empezar a hacer un trabajo. ¿Vale? Veréis qué fácil es. Mirad. Bueno, digo fácil. Vamos a hacerlo difícil. Vamos. Si fuese una pintura abstracta, está claro que lo que utilizaría sería, por ejemplo, estas son las ramas de una datilera, ¿vale? ¿Qué haría? Pues cogería, y le dejaría, pues, un poco de color, ¿vale? Pero he dejado un color. Nada de brocha ni nada, ¿vale? ¿Se ve bien? Vale, pues entonces digo, bueno, vamos a empezar a trabajar con una figura. Yo es que ejerzo mucha fuerza. Odio los guantes, pero aquí no me queda más remedio porque si no, después no me dejan entrar en mi casa. A esta figura.
lo podéis tener todos. Esto que estoy haciendo con el carbón que se me rompe son los carbones chinos. No os penséis que... Vamos a hacer esta aquí. Aquí sí un carboncillo. Vamos a coger. Pues ya estoy practicando. Ya estoy practicando. Si no nos gusta, tenemos la suerte, tenemos la gran suerte de que tenemos un carboncillo, podemos seguir practicando y sencillamente cogemos... Ya tengo manchada, bien manchadita la pintura. Y ahora, sobre esta pintura, que ya tengo manchada, he hecho una grisalla divirtiéndome haciendo una figura. Ahora he dejado aquí unas texturas. Y yo estas cosas no las contaba porque he entendido, claro, pero lo he entendido desde mi perspectiva de pintor, de escuela, que es una cosa que ya todo el mundo ha hecho y que le han estado enseñando desde pequeño. No me, hasta que no he leído de verdad
El correo de esta mañana, el mensaje que me ha dejado, el comentario que me han dejado esta mañana, realmente no lo he valorado, no lo he tenido como presente, de verdad. Entonces, ahora ya me iba al profesional que tiene la cola, que tiene la cal, que tiene el carbonato cálcico, que... Pero vuelvo a mi selva y digo, pero es que mis niños ahí no tienen nada. Entonces, vuelvo para atrás. Y digo, bueno, podía tener la planta podía tener esas hojas. ¿Qué podría hacer? Sencillamente podría poner las hojas. Pero claro, eso ya no sería de pintor, eso sería un collage de manualidades. Ese proceso sería no sería adecuado. Entonces vuelvo a mi carbón, vuelvo otra vez a mis flores, a esas posibles flores, que cada uno en su país o en su región tendrá algo en concreto, que podía ser unas pitas, podía ser, no sé, yo de flores la verdad es que no entiendo mucho, pero sí voy a recuperar ese posible vaso, que es algo muy sencillo, voy a recuperar ese posible vaso que hemos hecho. Tengo un cuadro que os enseñaré de un pintor holandés que me hizo un cuadro, una pintura de un jarrón con unos tulipanes en una ventana. ¿Vale? Os lo enseñaré y lo haremos así sobre otro tablero para que veáis lo fácil que es. Se podría hacer más arriba, ¿vale? Yo lo he hecho muy al borde, vamos a imaginar que es una mesita, entonces vamos a sacarlo más hacia arriba. ¿Vale? Y aquí pues esto va a estar un poco así como distorsionado. ¿Vale? Y después aquí vamos a hacer un poco de... aquí, pues en lugar de esa flor, pues vamos a hacer esto. Por aquí vamos a poner un par de hojitas, aquí vamos a poner un par de pétalos, ¿vale? Entonces ahora sencillamente yo ahora voy a ir a lo práctico, ¿vale? Voy a ir a los colores que tengo, que hemos hecho, que me han sobrado.
Y tengo, por ejemplo, una naranja, que creo que hay algo. Creo que igual puedo rebañar algo del rojo, igual algo del este que me ha sobrado, ¿vale? Igual algo de este. Podría emplear un poquito de acrílico, que acrílico es muy barato. Mira, lo voy a hacer con acrílico, que de ese seguro que todos tenéis, ¿vale? Voy a coger de aquí de los acrílicos, a ver qué tengo. Tengo rojo, tengo agua, un poquito de rojo. Tengo marrón, tengo este, tengo aquí un poco de amarillo, tengo este rosa, tengo aquí un poquito de verde. Bueno, tengo de todos, pero no voy a coger más, ¿vale? Acrílicos, seguro que todos tenéis baratos, porque seguro que los habéis conseguido. Entonces aquí voy a, esto no lo voy a emplear, porque pigmento no lo vais a tener. Entonces voy a coger cola, tampoco vais a tener. Elementos básicos, elementos de guerra. Como pintábamos en la guerra. Vamos a ver, vamos a coger, este tampoco lo tenéis. Vamos a coger aquí sí un poquito más de pasta para darles esas texturas. Voy a seguir empleando el cartón, porque no sé si tengo otro por ahí. Vamos a emplear este poquito de cartón. Vamos a emplear este poquito de cartón. Luego, cojo. Entonces aquí, como voy a mezclar aquí, pues aquí le voy a dar esto. Aquí, pues ahora quiero, esto se lo daré después, pero aquí vamos a mezclar unos colores. Aquí vamos a hacer unas transparencias. Aquí también, blanco. Aquí también vamos a diluir este. Aquí este va a ser bonito, ¿vale? Entonces aquí esto, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Esto va a ser una ventana, ¿vale? Esto va a ser una ventana y con unos cristales. Vamos a cerrar esto. Esta la emplearemos después. La dejo así. Esta aquí. Vale. Papel de cocina usado. No los tiréis, los papeles de cocina, en lugar de tirarlos, hacéis como yo. Los dejáis apilados y cuando se secan, mira, sirven, sirven para todo. Vale. Pues ahí. Poquito de rojo. Nada. Una gotita de rojo. Como lo vamos a emplear y lo vamos a esparcir y sabemos que vamos a cortar el tablero, pues voy a emplear parte del tablero. Lo voy a emplear como. Lo voy a emplear como. A ver si hay otro trocillo de cartón por ahí. Brocha number one. Vale, lo tengo aquí, entonces aquí. Tengo el negro. ¿Vale? Y tengo este rojo. Vale, y aquí, como tengo este rojo, pues aquí vamos a hacer que haya unos pétalos de rosa aquí caídos, ¿vale? Porque hacía viento, entonces se han ido. Vale. Rojo. Tengo un poquito de verde. Hay verde que te quiero verde, sí. Hay verde que te quiero verde, ay, ay, ay. Vamos a coger otra brocha. Vamos a coger otra brocha. Y aquí tengo verde, pero le quiero poner aquí un poquito de rojo para cambiarle el color. Ahora ya tengo aquí un verde distinto.
rojo. Entonces ahora voy a coger un poquito de amarillo, que me gusta mucho el amarillo. Este amarillo me encanta. Voy a coger un poquito de amarillo, poco. Vamos a coger otro poquito de amarillo, más clarito. También es muy bonito. Y vamos a coger un poquito de rosa. El rosa es precioso. El rosa es muy bonito. Que esto también lo podía hacer con la espátula. No todo tiene que ser así, ¿vale? Muy bien. Un poquito de rosa aquí, así un poquito de rosa así. Vale. Muy bien. Y ahora pues vamos a ponerle un poquito de este rosa, le mezclo este poquito de amarillo con este poquito de verde, con este poquito de rojo, y entonces con este, y con este, y con este, y con este, pues, se hace así. Y ahora con este, así le ponemos un poco de amarillo, que ya se estaba secando la hoja esta, ¿sí? Y aquí, pues bueno, aquí esta hoja, pues, pobrecita, estaba así, marchita. Vale. Veamos un poco más de verde. Aquí ponemos un poquito más de verde. Y aquí ponemos un poquito más de verde. Qué bonito. Entonces ahora con este amarillo, pues vamos a darle un poco de color. Porque el amarillo más negro, ¿qué color da? Verde. Este que tiene así un poquito de color. Entonces aquí, este blanco vamos a ponerlo ahí. Vale. Y ahora cogemos y digo, bueno, el tronco, pues vamos a hacerlo con un poco de este amarillo que hay aquí. Vamos a hacerlo así, un poquito de color. Necesito un poco de perspectiva. Un poquito de perspectiva. Porque ahora cojo y digo, bueno, ahora aquí necesito hacer, pues aquí voy a hacer un cristal. Y la ventana, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo aquí. Para este vamos a hacerlo así. Aquí. Y ahora aquí vamos a hacer la otra parte de la ventana. Vamos a hacer esta. ¿Vale? Y ahora de aquí saco el otro cristal, que lo sacaría poco más o menos aquí, y este lo sacaría poco más o menos aquí. Eso es. Vale.
Y ahora necesito la parte central, que sería esta, que aparte me daría el equilibrio a la obra. Que entonces aquí voy a poner la otra parte del cristal. Y ahora aquí vamos a poner la otra parte del cristal. El otro lo vamos a poner tal que aquí. Tal que aquí. Tal que aquí. Entonces, aquí tendremos esto, por ejemplo. Entonces, esto lo voy a emplear así. Entonces, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Entonces, está aquí, está aquí. Esta parte, vamos a hacerla con este color, este color marrón tan bonito que tengo aquí, este color marrón tan bonito, esto fuera, vale, este aquí, color marrón, por favor, un poquito, vale, aquí este también. Esto también aquí. Este color marroncete aquí. Bueno. Y ahora tenemos esto aquí. Esto. No sé, me están haciendo muecas, no entiendo. Cuando me meto en la pintura, pues hombre, hay que ver, hay que ver, hay que sentir, hay que sentir. Yo creo que la pintura, pues, en cierta forma también es algo místico. Y vale, pero estáis viendo que lo estamos haciendo de una forma muy sencilla, muy elemental, muy de aprendizaje, muy de andar por casa, muy de decir, bueno, si en mi casa hay una ventana y tengo un florero y tengo ganas de pintar, que eso es algo innato, eso es algo, vale, súper elemental. Porque incluso los niños se ponen a pintar sin saber nada. Y nosotros somos niños, niños grandes, pero somos niños. Somos niños. Y hoy estamos asistiendo a un taller, no a otra cosa, a un taller. Imaginando que somos pintores y que estamos sin medios en ese mundo mundial que hay ahí fuera tan, tan ingrato, tan malo, que no nos quiere, donde estamos haciendo un cuadro para regalar, y que realmente pues no tenemos medios, estamos mal, muy mal, somos pobres.
solo tenemos, pues, un poco, como aquel que dice, pues, nuestra inventiva, nuestra sencilla forma de ver y entender, pues, algunas cosas. Bueno, yo supongo que esto en los demás canales de los demás pintores, que son pintores, supongo que hablarán largo y tendido porque, lógicamente es la base de empezar a pintar. Es como el ABC cuando vamos al colegio, que empezamos ahí con las primeras letras. Pues yo cuando empecé al colegio, pues me dieron un cuaderno de rubio de dos líneas, que yo no sabía ni leer, ni escribir, ni nada, y un lápiz. Y escuchaba a los demás, pues, a los demás niños que eran mayores, porque yo al primer colegio que fui, fue allí en Palma del Río, que éramos todos más pobres que las ratas. Teníamos. Entonces, pues bueno, yo allí escuchando a los demás, con aquel lápiz, pues hacía mis cosillas. Bueno, si os dais cuenta y os acordáis, me sobró un poquito de óleo en pigmentos, entonces no lo voy a tirar, ¿vale? Lo voy a guardar. Y voy a hacer una cosa, que es coger un poquito para hacer el alféizar de la ventana. Alféizar de la ventana. Más que nada por darle un poquito de contraste, pero si no lo tenéis, pues hubiese podido utilizar una mezcla de los colores que tenemos aquí, que la voy a hacer para que la veáis. Más que nada porque esta parte blanca que he dejado aquí de reflejos, pues la verdad sí sería interesante que se siguiese manteniendo para mantener una estructura en el cuadro, pues que fuese interesante. Sí, voy a coger una paletina, que puede ser un cuchillo, ¿vale? Sí.
Lo haremos un poco más de rojo. Que solamente es para que quede un poco de contraste aquí. Este lo vamos a quitar. Y este también. Y ahí vamos con ello. Ahí vamos con ello. Aquí este necesita un poquito más de marrón, por ejemplo, ¿no? Que traspase un poco más. Hasta aquí. Y este así un poquito aquí. Y como tengo por ahí un marco sin obra, bueno, tengo muchos, porque no es que tenga muchos, perdón, tengo de esos marcos de obras que se han estado utilizando, ¿vale? Entonces, ¿qué le parece a los señores detrás de la cámara? Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vale, tenemos que lo hemos hecho sin nada, un vaso con una rosa detrás de una ventana. Entonces, detrás de la ventana, nosotros podemos imaginar pues que hay, pues vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, aquí lo veríais, ¿eh? Esto estaría detrás de la ventana, ¿eh? Y detrás de la ventana pues podemos imaginar que de aquí sale una rama, ¿vale? Que es la rama de algo que tengamos detrás de la ventana, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues podemos poner a otra persona. La madre, por ejemplo, así con los brazos así, ¿vale? Con la abuela, sí, toda cabreada con la nieta, porque yo qué sé, porque que te he dicho que te vayas para casa a regar la rosa, por favor, ¿vale? Solamente os pido un poco de imaginación, un poco de imaginación, donde podáis. Con poco tiempo, con pocos recursos, con pocas cosas. Que podáis jugar con vuestras pinturas. Que es como una forma de ese aprendizaje por curiosidad.
ese aprendizaje por curiosidad. No me he traído el rojo. Así, un poco de color ahí detrás de la ventana, y aquí vamos a hacer que esto pues tenga un poco más de así de amarilla la niña. Digo niña porque le he hecho coleta, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto de aquí ahora me sirve para aquí un poco de color. Y un poco de marrón para la ventana, que está descolorida porque están en un sitio pues que, hombre, no pueden estar cambiando las ventanas y ponerlas de aluminio, que ya se sabe que el aluminio ha subido de precio, ¿vale? Aquí vamos a coger un poco más de este rojo, que lo quiero utilizar para que aquí estén esa parte de la rosa. Vamos a poner aquí que esto, vamos a ver, hasta aquí un poquito. Vamos a coger un poco de rojo, aquí vamos a coger otro poquito de rojo, aquí un poquito más de rojo, qué bonito, ¿vale? Y entonces esto ya casi lo tenemos, ¿no? Estudios de pinta. Ahora le robamos un marco a la abuela de algún cuadro viejo que se haya roto. Y este es pequeño, pero bueno, vale, es pequeño, de acuerdo. Venga, es pequeño. Pero ¿qué tal? Este es pequeño, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ponerle uno un poquito más grande. A ver si vale. Vamos a ver este. Este. Bueno. No queda mal, ¿no? ¿Vale? Entonces, que tenéis más posibilidades, que tenéis más recursos. Bueno, venga, vamos. Vamos a ello. Vamos a ello. Si hay un poco más de posibilidad, si hay un poco más de posibilidad, por lo que sea. Ah, por cierto, este es uno de los tableros que preparamos, ¿eh? Otro. Entonces, sencillamente es con un lápiz, pues es ir decidiendo si hay partes
trabajando. Pues si somos más avanzados y queremos pues ir marcando sombras, transparencias. Aquí, por ejemplo, este se puede hacer así una rama, que aquí tenga pues una hojita, aquí tenga otra hojita, aquí tenga otra, aquí por ejemplo que tenga otra, aquí. A ver, podemos hacer como los japoneses, que nos inventamos cualquier cosa, ¿vale? Esto aquí sería, pues, sería aquí una hojita, ¿vale? Esta aquí está, claro que está bien aquí. Este rojo vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Este sí voy a hacerlo bien, porque aquí este, ¿vale? Que se vea bien. Y ahora ya depende, pues, un poco del artista. Depende de lo que el aprendizaje y lo que la curiosidad le haya permitido ir haciendo. Al final no he podido resistirme a meter los dedos. Soy un caso puñetero. Podéis también, con la pintura que tenemos, coger y darle más luz, porque si pongo más blanco, yo por ejemplo he puesto el reflejo, lo he dejado aquí, no lo voy a tocar. Podéis ir ampliándolo. En definitiva, aquí este, vamos a ponerlo ahí, centro un poquito más oscuro. Aquí este capullo, pues vamos a ponerlo. Este aquí está abierto. Amigos, clase de esta mañana se ha acabado. Las cámaras no pueden más y hemos estado haciendo muchísimas cosas. Yo creo que como clase práctica de qué hacer con un tablero, con un poco de pintura de la que nos puede prestar un vecino. He estado empleando un poco de colorines, pero habéis visto que lo he estado utilizando al final, que hemos estado pintando con papeles, que hemos estado utilizando un poco de lo que nos sobró, un poco de la tinta esa que había de lo que estuvimos haciendo con tinta china. Creo que puede quedar una obra simpática. Que como clase práctica, pues, no sé, esperaré a ver qué me decís, porque la verdad, está hecha pensando, pues, en ese comentario de que no todo el mundo puede asistir a una clase de arte. Que además lo entiendo, porque me he puesto, he empatizado con la situación, y realmente
son situaciones que entiendo y que creo que en cierta forma pues pueden dar lugar, porque hoy Internet es muy accesible desde muchísimos sitios, pero el hecho de tener Internet no implica tener los recursos económicos y los recursos materiales al alcance de la mano para poderlo hacer. Y es triste, es lamentable, pero es una realidad. Es una realidad social que tenemos, y en mi afán de transmitir el conocimiento es deciros que estoy con vosotros, no solamente con los grandes artistas que tenemos hoy en día en todo el mundo y que van aprendiendo y que van haciendo sus cosas, sino que realmente pues pienso que sí, que es una forma sencilla de demostrar que se puede hacer, que con más o menos virtudes, pues es una cosa que creo que todos los niños tendrían que pasar. El hecho de empezar a pintar sin tener esos recursos económicos que tiene todo el mundo, que no todos podemos llegar como queremos a todas partes, y que un poco de carboncillo, un poco de pintura, pues consigues pues hacer un trabajo manual. Chavales, os dejo hasta la tarde, que os enseñaré uno hecho pero con tulipanes al óleo sobre lienzo, para que veáis que con un poquito de paciencia y con otros materiales también se puede hacer mejor, porque este ha sido un tablero que me he encontrado en la basura, y un poco de pintura plástica que me ha dejado un vecino que le ha sobrado y cuatro trastos viejos que habías por aquí. Chavales, hasta luego. Os quiero mucho, y cuidarse.